Hola, Jerry. Soy Katie. Ya pasó una semana. Supongo que aún no regresas. Adiós. Jerry, otra vez Katie. Llámame. Adiós. Thank you.
Y el océano tiene mente, niños. Respeten el océano. Estén alerta. Ahora quiero que tomen el remo con las dos manos. Exacto. Deben ir alternando el remo, un lado a la vez. Así. Oye, Al, ¿quieres cubrirme? Hola, ¿qué haces aquí? Ah, un pájaro me dijo que Jerry Shepard trabajaba en el chapoteadero. Y dije, no es cierto, eso tengo que verlo. No, ¿para eso viniste? ¿Para burlarte de mí? No, solo conduje. Alguien más vino a verte. ¡Brandy, ven! Ve con Jerry. Ah, qué linda. Ha crecido mucho. Y es muy lista, tal como dijiste. ¿Lo es? Enséñanos qué tal te entrenaron. Sí que es lista. Aún no entiendo qué haces aquí. Es obvio. Te llamé y jamás contestaste. Estuve ocupado. Ah, sí, se nota. ¿Has trabajado últimamente? Nada importante. Conocí a un hombre. ¿Ah, sí? Sí. Apenas lo conozco, pero es agradable. Él es lo opuesto a nosotros. Muy intelectual. Es ingeniero. O ingenioso. Déjame. Qué linda. A ver. Corre, Brandy. Jerry, escuché que rechazaste la expedición de McKinley. Sé que dejar a los perros fue duro para ti. Sí, pero así son las cosas. Ya no hay nada que hablar. Nada que hablar, Jerry, ya basta. No quiero hablar del tema. Ay, no sigas escondiéndote, Jerry. Solo mírate, rentas kayaks a niños. ¿Y qué se supone que debo hacer, ah? Tal vez quieras ayudarme a comprender porque yo no sé qué pasa. ¿Sabes qué debes hacer? Debes dejar de culparte. No significa que debas olvidar,